Entonces va a iniciar ahorita el Windows 8.1 y voy a abrir una aplicación que se llama The Torrent Client. Vamos a darle aquí. Vamos a esperar que inicie correctamente. Ahí está. Y lo hacemos. Porque hay una aplicación que se llama Torrent Client. Ahí está. Que cuando la abres, esta te dice si ya está desbloqueada de manera permanente la tablet. Entonces vamos a verla. Voy a hacer un acercamiento. Ahí está la. Y entonces este, pues previamente yo ya la había desbloqueado. Ahí está. Aquí te vas en configuración, le das en probar. Y dice la conexión se estableció correctamente, pero si te regresa acá en información del dispositivo, ya dice estado del dispositivo, permanente, ya no te menciona bootloader ni fecha de expiración. Ya nomás aparece el ID del hardware, ni siquiera los demás datos. Entonces, en teoría, ya está desbloqueada de manera permanente. Hola, en esta parte voy a mostrar cómo se instala Windows 8.1 Pro en una tablet Aprende MX que ya no tiene nada, ya no sirve, ya está desbloqueado permanentemente. Y bueno, para empezar voy a mostrar los componentes que necesitamos. Necesitamos un conector o adaptador OTG, como este, es de mini USB a USB. Pues requerimos un hub USB. El hub USB sirve para expandir los puertos de un puerto USB, en este caso a 4 más, 2 de este lado y 2 de este lado. Necesitamos, bueno, yo para mi caso voy a necesitar un mouse, en este caso es un mouse inalámbrico. Y también un teclado, este es mi teclado y es USB. Lo primero que vamos a hacer antes de iniciar la tablet es conectar nuestro hub USB a nuestro adaptador OTG. Después aquí conectamos el mouse y conectamos nuestro teclado. Ahí está. Ahora, para esto yo tengo una USB con el Windows 8 Pro puteada. Aquí está. Lo voy a conectar también a nuestro hub. Y ya está. Una vez hecho esto, vamos a conectarlos al puerto mini USB de nuestra tablet. Y una vez que los conectamos, ahora vamos a iniciar con el procedimiento. Para iniciar con el procedimiento, primero, bueno, pues necesitamos primero configurar BIOS. El BIOS es para entrar al BIOS, nosotros lo tenemos que hacer con tecleando F1, F2. Entonces, para esto, vamos a prender la tablet. Inmediatamente que prenda, vamos a darle F1, F2. Y bueno, yo aquí ya tengo, ya va a entrar BIOS. Ahorita en la edición del video pues ya le voy a dar un acercamiento. Pero aquí me pide una contraseña. La contraseña, yo la configuré con contraseña. Solamente porque estaba viendo cómo se configura este BIOS. Y aquí está el BIOS. En esta parte tiene el BIOS, tiene una parte que dice boot. Y yo nomás en esa parte de que dice boot, nosotros tenemos que configurar ya más el orden de arranque. En este caso no me está reconociendo la memoria USB, pero aquí ya aparece aquí. Y aquí tiene, debe ser en este primer caso la memoria USB, y después tendría que ser, hay que checar que esté bien conectado, debido a que cuando inicia lo empieza a reconocer. Y después tiene el Windows Boot Manager, pero este en este caso pues lo puedo bajar, lo voy a bajar hasta abajo para que no inicie. Con F5 lo bajo hasta abajo. El Windows Boot Manager pues es el administrador de arranque de Windows y va a arrancar primero lo que tiene, y aunque esté mal, pues va a arrancarlo. Entonces yo quiero que arranque primero lo que tenga en la memoria USB, y en la memoria USB pues va a arrancar el sistema operativo que tengo ahí. Ya nada más para esto le damos F10, guardamos, le damos, aquí nos dice que si estoy seguro de guardar los cambios, le digo que sí, ok, y se va a reiniciar. Cuando se reinicia, esperemos que lea la USB.
iba a iniciar nuestro Windows 8, la instalación de nuestro Windows 8. Y aquí está nuestra pantalla de instalación. Y bueno, en esta pantalla de instalación, la primera nos indica bajo qué idioma lo queremos configurar. Activo el mouse, ya salió aquí el mouse, me dice español de España y después aquí me dice, voy a seleccionar español de México. Ahí está perfectamente. Y le damos siguiente. Nos dice qué deseamos hacer, instalar ahora. Voy a iniciar el proceso de instalación. Cabe recalcar que nuestro tablet está cargando. Esto para evitar que si la batería está baja, falle el procedimiento y no podamos instalarlo correctamente. Después aquí nos dice que deseamos aceptar la licencia. Le doy aceptar, le doy siguiente. Me dice aquí qué deseo hacer, actualizar el sistema o personalizar e instalar solo Windows avanzado. Le doy selección esta opción. Y bueno, para fines didácticos voy a eliminar todas las particiones que ya están, actualmente están. Eliminamos todas. Esto también. Hay ahorita 4 particiones. A diferencia de las primeras que habían, que eran como 4 también, pero que ya tenían una de contenidos, una de recovery y una del sistema operativo. Ahorita nuestra unidad nos queda de 28.5 GB y le vamos a dar un nuevo. Se va a formatear sobre esa, le doy a aplicar. No voy a particionar en este caso el disco duro, lo va a hacer Windows por nosotros y automáticamente está seleccionando las particiones que requiere para funcionar. Y obviamente, bueno, yo voy a elegir la partición más grande que queda en este caso de 28 GB, 28 GB como la principal y simplemente le doy siguiente. Una vez que le doy siguiente ya empieza el proceso de copiado de archivos. Preparación de archivos para la instalación, después se va a instalar las características, las actualizaciones y finalmente cuando ya pase a la parte de acabando se va a reiniciar la tablet. Cuando se reinicie tenemos que quitar la USB para evitar que se vuelva a iniciar el proceso de instalación. Una vez que se reinicie ya simplemente es esperar a que arranque y seguir los pasos de instalación. Una vez que ya va terminando el procedimiento, ya se ve aquí cómo está terminando, ya va en la actualización y acabando. Y ahorita nos va a salir un mensaje de que se va a reiniciar. Se va a reiniciar, entonces cuando ya nos salga ese mensaje tenemos que quitar la memoria USB. Vamos a esperar. Y ahí está, nos sale, dice se reiniciará en unos cuantos segundos. Inmediatamente que se apague, nosotros quitamos la memoria USB. Ahí ya se apagó. Retiramos la USB. Aquí está. Y ahora vamos a esperar que inicie. Ahora ya con el sistema operativo. Bueno, en este proceso ya aquí ya inició, ya nomás es cuestión de personalizar nuestra tablet. Lo vamos a dejar así en ese mismo color. Activamos el mouse. Ahí está. Aquí vamos a escribir el nombre de la PC. Y luego poner el Scarium PC. Ahí aquí. Scarium PC. Le damos siguiente. Le damos usar configuración rápida para. Rápido, aquí le damos el nombre del usuario, Skirium. Ya le doy finalizar. Y ahorita que inicie nuestro sistema operativo nos vamos a encontrar con un problema. El problema con esta tablet Aprende MX es que el Windows 8 que le estamos instalando no tiene los controladores genéricos
del hardware de nuestra tablet, es decir, no va a reconocer ahorita el touch, no va a reconocer el wifi, no va a reconocer la batería, que se está cargando la batería, y muchos otros controladores, cerca de 10 controladores no los va a reconocer. Y bueno, aquí ya inició nuestro sistema operativo, Windows 8.1, en nuestra tablet Aprende MX. Aquí ya funciona perfectamente, ya no se va a volver a bloquear la tablet porque ya no tiene el programa de Terran Client, ni mucho menos. Pero ahora vamos a abrir aquí el administrador. Administrador de dispositivos. No va a aparecer. Lo voy a abrir por otro lado. De este lado, propiedades. Y aquí, configuración avanzada. Hardware. Aquí está, administrador de dispositivos. Aquí aparece nuestro administrador de dispositivos. Y vean la cantidad de hardware que no ha reconocido. No lo reconoce. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 dispositivos que no reconoce. Entonces voy a conectar la memoria USB donde tengo la carpeta. Ahí está, ya conecté la memoria USB. Y ahora dentro de esta carpeta, pues de la memoria USB tengo esta carpeta que es Drivers Table. Tablet Aprende MX o Tablet MX Windows 8.1. Y bueno, lo que vamos a hacer es instalar cada uno de estos hardware. Le vamos a dar aquí en actualizar hardware. Actualizar hardware. A ver si se ve el actualizar hardware. Y vamos a darle aquí buscar software de controlador en el equipo. Y vamos a seleccionar la carpeta que ahorita pegué en el escritorio. Drivers Tablet MX Windows 8.1. Y esto es muy importante porque vean aquí, no se puede conectar, no reconoce Wi-Fi. Si yo le quiero dar, no siquiera reconoce el touch, no funciona el touch, no funciona nada. Entonces vamos a usar aquí, ya como seleccionamos la ruta. Una vez que tenemos la ruta, le damos siguiente y va a empezar a instalar. Dice ya se Windows se actualizó correctamente. Aquí lo voy a hacer con cada uno de estos, con cada uno de estos hardware. Pero ya lo voy a hacer con cámara rápida. Vamos a hacer repetir el mismo procedimiento una y otra vez y se va instalando. Dice Windows actualizó correctamente el controlador. Y así con cada uno de estos. Thank you.
Bueno, aquí en este procedimiento ya terminamos. Ya terminamos y ya finalmente ya aparecen aquí nuestros adaptadores de red y los demás. De hecho, ya va a funcionar el touch. Y aquí, como se puede ver, ya funciona. Ya funciona nuestro Wi-Fi, ya detecta redes. Ya nos podemos conectar. Y ya es lo único que le faltaba a la tablet. Ya también además podemos conectarnos a internet. Pero en sí nos faltó un driver, pero ya no tiene mucho caso instalarlo. Pero si lo desean instalar o actualizar los drivers que ya tiene hasta el momento la tablet, un programa recomendado es Driver AC. Driver AC, que nos puede ayudar a actualizar nuestros drivers de nuestra tablet sin ningún problema. Pero ya con esto funciona perfectamente. Otro punto muy importante es que faltaría activar nuestro Windows. Pero ya con esto ya nosotros podemos ver nuestra o usar nuestra tablet normal, sin ningún problema. Ya sin necesidad de que se nos vaya a bloquear otra vez porque ya no tiene nuestro programa de Turn Client, que era, pues, era uno de los programas que nos hacía que se bloqueara la tablet y el famoso boot y todo esto. Entonces, bueno, pues espero que les haya gustado este video. Voy a dejar el link de para descargar el sistema operativo en la descripción de este video. Cómo crear la USB booteable también lo voy a dejar en la descripción de este video. Voy a dejar el link para descargar los drivers en este video. ¿Qué más? Bueno, pues espero sus comentarios, sus sugerencias, sus observaciones. Espero que les funcione este procedimiento y revivan esa tablet que al final de cuentas es una buena tablet de una buena calidad, de un buen tamaño y para que se pueda reutilizar. Saludos.